La natura è stata mi guai nel cammino, perché nel nord d'Europa, Belgica, Olanda, Alemania, tienes mucha industria, es muy gris, e entonces cuando bajas por, yo he tenido al norte y me bajo para el primitivo, tienes natura que es fabulosa, sabes, es como, pero como aquí hay montañas, como hay ríos, no existe, no tenemos un río con barcos muy grises, no puedes disfrutar la natura, y aquí sí, este me gusta para España, para el camino, es, para mí fue una experiencia en la natura. Me gusta también cómo la ciudad siempre cambia, porque un día estás lunes, por ejemplo, estás en Irún, después estás en Santander, y coges y lo ves cada vez el carácter, la esfera de cada ciudad, sí. Y tiene su propia cultura, su propia historia, sus leyendas. Este sí. Quiero algo nuevo en mi vida. Sí, sabes, estoy en el medio de mi vida. Tengo, he tenido 32, 33 años. Estoy pensando, quiero algo nuevo. Estoy trabajando mucho y me falta nuevo ganas. Motivación. Nuevo, mi vida es un aburrimiento. Yo trabajo por 6 años ya en la misma empresa. Yo quiero cambiar algo y mirar el mundo. Fui lo mejor que yo he hecho. ¿Has hecho el primitivo? Desde viernes en Oviedo y soy llegado aquí ayer para la tarde. Muy bonito, ahora voy a Fisterre. ¿Es la tu primera vez? Sí, primera vez el camino. ¿Y qué te llevó a hacerlo? Porque soy un turista, no por motivos religiosos. Tengo que ver la España y el océano, el mar, todo. He encontrado dos peregrinos, dos hermanos, muy, muy fuerte. Uno estaba ciego y estaba con la mano sobre la espalda, ¿cómo se dice en español? Sí, espalda del hermano, y han hecho el primitivo. Para mí es un señal de grande fuerza espiritual. También si no soy aquí por motivos religiosos.